Ricardo Bilbao y Max Bento mencionan en numerosas ocasiones el encontrarse con la historia de don Alejo García a través de la pluma de Arturo Pérez Reverte, y esto fue el factor desencadenante para crear una novela gráfica del caso. El Viejo y el Narco pasó el año pasado por las tiendas europeas, ya que los autores son valencianos, y este mes llega a nuestro país, y tuve la oportunidad de leerlo. Bilbao narra una historia sencilla, el encuentro de don Alejo frente a los Zetas, quienes le dan 24 horas para abandonar su finca que será ocupada por el cartel. Es a partir de ese momento que el autor comienza a mostrarnos los preparativos del hombre que le dijo que no a los criminales. En ciertos momentos, el Viejo y el Narco abusa de una narración en off, que es la voz de Alejo, en sus momentos de soledad, mismos que tratan de enfatizar pues, los momentos de su memoria que aparecen a menester de la situación y de sus acciones. Esta falta de sobriedad es el único problema dentro de la historia, porque si bien Alejo es un hombre sencillo, se muestra como un hombre de los de antes, frente a las problemáticas de un país que al final le da la espalda. Y Bilbao no deja de mostrarse decepcionado frente al asunto, sobre todo en las lapidarias escenas finales, con una respuesta de la gente a la leyenda y el intento de limpieza de las autoridades ante un hombre caído que no debe haber hecho lo que hizo, pero que vivimos en un país en donde esta es pues, nuestra realidad. Y la realidad cala. Bilbao cuenta esto con el apoyo de Max Bento en las ilustraciones, y el trabajo de Bento es simple, pero bastante efectivo. Su estilo le ayuda mucho en las escenas climáticas y es astuto a la hora de mostrar el relato fatalista de Don Alejo con guiños muy intensos al western norteamericano, sobre todo las películas de John Ford. Aunque eso sí, los momentos de visceralidad pues no son su fuerte, ya que incluso la sangre parece un manchón en el dibujo. El Viejo y el Narco se acaba de estrenar este mes, tiene un costo de 149 pesos y lo edita Panini. Es una edición con un tamaño pues, similar a los que son los europeos, no necesariamente los cómics tradicionales, y tiene una bonita impresión. No tiene extras, pero pues, vale la pena por la historia y por la curiosidad de ver cómo nos ven, sobre todo con nuestras problemáticas del narco en otras partes del mundo. Y pues, es una manera bonita de iniciarse en el cómic. Eso fue todo, no se olviden de checar la cartelera cultural en Zona Franca, por aquí están mis redes sociales, a pesar de que es otra cápsula, sigo sin saber dónde están. Voy a estar tratando de hablar de cómics, tanto nuevos como viejos, en este año vamos a ser más lectores de cómics, para que no nomás seamos unos tres ñoños. ¡Nos vemos!